pleno corazón de América del Sur se construyeron estos templos. En esta figura los jesuitas plasmaron el carácter bárbaro de los chiquitos. Los hicieron sedentarios. ¿Y cómo podían cambiar el comportamiento? Trayéndolos de la selva a la iglesia donde se preparaba para construir ese templo que hoy día tenemos. ¿Se imagina usted? Ese templo lo construyeron gente bárbara que no sabía leer ni escribir. Nosotros los caciques, el cabildo indigenal de abuelo, el cabildo de hermanos cruceros, somos los que le damos la vida a esos templos. Esos templos sin nosotros no dirían nada. Nosotros los hacemos hablar. Queremos nosotros que esta fiesta sea la unión de los hermanos chiquitanos, de los hermanos josesanos. Gracias, estimado cabildo, gracias, señora Churapa, y gracias al pueblo que nos está apoyando. Se enciende esta vela de la luz del fuego bendecido. La potencia del mundo, la bendición de la vela, es el Espíritu Santo nosotros que tenemos, la fuerza de nuestros cuerpos. Por eso hay esa bendición de vela, para que cuando hay algunos malos vientos, se enciende la vela bendita, para que aplaque Dios su bendita mano sobre la madre tierra. Está desapareciendo el lenguaje chiquitano, se está desapareciendo todo lo que es cabildo. Porque hermano, ahora de hoy en día estamos en peligro de desaparecernos. Todavía nosotros no lo sufrimos como lo sufren otros países, sufriendo miseria, sufriendo pobreza, muriendo de hambre, hermano. En Europa se están enfriando y son puros racionalistas y no sé cuánto. Y aquí realmente estamos viviendo de corazón la religión, lo que Dios nos ha enseñado, que Él es Dios y Él es todo para cada uno de nosotros. Estamos en una etapa que quizás se quiere borrar esto, ¿no?, de la mente, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos tratando de sobrellevar más que todo, ¿no?, estas costumbres que nuestros ancestros nos dejaron, nos legaron. Ojalá las nuevas generaciones recojan este legado del pasado. Tiene ya 311 años y necesita seguir adelante para ganar su permanencia en el corazón de nosotros los chiquitanos.